bien me siento. A mi madre le dije a las 4:30 cuando venía para acá: madre, échame la bendición, que no me caiga agua. Y así fue. Madre, tranquila en tu casa, que está celebrando tu hijo, el exitoso. Qué bueno tener al presidente del comité organizador, a Manuel Núñez, una persona que hemos trabajado casi 4 meses para montar este evento. Qué bonito este evento. ¿Qué decide un padre como lo es el viceministro administrativo, que todos los días voy a llorar a su oficina, pero me pone buenas atención? Es una persona que hoy la Academia Luisito Mercedes goza de un aprecio en el Ministerio de Deporte, pero de la mota es el número uno, que cuando voy a su oficina siempre me pone atención. Una persona afable, buena, y lo mejor de todo, que me dijo esta palabra: cuenta con parte del presupuesto del torneo, de este evento. Fuerte el aplauso para Frankie de la Mota. Fuerte el aplauso para Frankie de la Mota. ¡Qué bien! Este es un torneo que ha demostrado no solo ser exitoso, sino ser parte de una tradición importante del béisbol en la República Dominicana. Hablar de Luisito Mercedes y de Luis Mercedes es hablar de una institución en este país. Cuando yo era niño, uno de mis mayores anhelos y deseos era participar y ser miembro de la Liga Mercedes. Recuerdo que tenía varios amigos allá en los Tres Brazos, donde yo vivía, que jugaban en la Liga Mercedes. Por diversas razones no me pude inscribir en la misma, pero siempre vi como un gran referente de éxito esa liga que tanto Luisito, que era un niño, y su padre levantaban. Pero más tarde he visto que su hijo, no voy a decir que superó al maestro, pero es una persona que a través de esta academia ha demostrado un compromiso con la juventud, con los niños, con el deporte y el béisbol. Por eso para mí es un gran honor. Tenemos que seguir apoyando. Capitán, qué bien, ahí están los muchachos, nuestros atletas, nuestros grandes estudiantes. Liga Deportiva Miranda, fundada el 26 de marzo de 2003. Y siguen llegando ellos. Allá avistaron a la Liga Deportiva Miranda.